Y llegado este momento nos vamos hasta Benidorm, porque allí nos esperan, están ya terminando de ultimar esa actuación en el Benidorm Fest la próxima semana. Nos espera Lérica. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas, ¿qué ¿qué tal? tal? Bueno, lo decíamos, hasta Benidorm nos vamos porque ya tenéis todo preparado, casi preparado para participar en este Benidorm Fest. Pues sí, la verdad es que sí, ya la maleta está en el Don Pancho, llena de ilusión, llena de ropa, llena de cosas. No paramos de ensayar además con todo nuestro equipo. Aquí estamos enfrente de un atardecer espectacular y bueno, viviéndolo todo con la máxima ilusión del mundo e intentando aprovechar máximo este viaje, ¿no? Se respira ya ambiente de Benidorm Fest, se respira ya ambiente de festival en ese punto. Sí, claro, por supuesto que sí. Ya quedan muy pocos días además. Y como mi compañero ha dicho, pues estamos preparándolo todo con la mente puesta en el objetivo, que al final nosotros pues vamos a por todas y disfrutando, sobre todo disfrutando mucho del proceso y de los compañeros y de la experiencia, porque seguro que de todo esto nos vamos a llevar un aprendizaje espectacular. Aprendizaje importante. Astronauta es el tema con el que os presentáis, con el que busquéis representar a España en ese festival de Eurovisión. ¿Cómo lo definiríais? Pues mira, sin duda, Astronauta es un tema dance, pop dance, para que se baile, para intentar pues coger la máxima energía y disfrutarlo al máximo. Nosotros hemos intentado acercarnos a lo comercial para intentar atrapar a todo el público joven posible, dándole pues nuestro sello como Lérica y ya te digo, ojalá pues podamos llevar a pues eso, pues a España en Eurovisión con esta candidatura. Disfrutar lo máximo posible de todo y además con mi compañero, ¿no? A mi lado. Ahí estáis esperando ese momento. Antes de esta candidatura ya llevabais una trayectoria importante como grupo, también varios éxitos que han sonado y resonado en playas como esa en la que os encontráis y también en muchos locales, festivales. ¿Qué os ha llevado a dar el salto a presentaros a este Benidorm Fest? Bueno, la verdad es que nosotros ya seguíamos todo lo que es el concepto de Eurovisión como festival, como espectáculo. Siempre lo hemos seguido desde que somos muy pequeños y teníamos claro que en algún momento de nuestra carrera tenemos que aspirar a hacerlo, solo que faltaba la canción y bueno, y todo el aprendizaje que también nos han regalado todos estos años de carrera y justo cuando nos hemos visto seguros y preparados, pues hemos dicho, oye, pues, ¿por qué no, no? Yo creo que es un buen momento. Es un buen momento, sin duda. Días por delante intensos, veremos lo que va pasando en cada una de esas fases. ¿Cómo os imagináis el ganar este Benidorm Fest y el llegar a ese momento, se ocurre, de Eurovisión? Pues a ver, yo creo que eso al final nunca se imagina. Creo que al final lo bonito es vivir el momento, vivir cada paso, cada ensayo que hagamos con nuestros compañeros, con nuestros bailarines. Y bueno, ya te digo, aprender de toda esta experiencia, vivirla tal como es e intentar ser como esponjas que al final para también nuestros conciertos y nuestra gira de todo el año, pues también nos va a beneficiar en cuanto a aprendizaje. Y ya te digo, estamos en ese foco, ¿no? De intentar darlo todo en la semifinal, colarnos a muerte en la final y luchar por ese premio, ya que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Lo bonito es que hay mucho nivel este año, mucho compañerismo y mucha diversidad musical y pues ya que el público decida, ¿no? Eso es lo que hace grande, ¿no?, a este Benidorm Fest, desde ese nacimiento, esa capacidad de acoger distintos tipos de música, ese compañerismo. Un camino importante, lo decíamos, una historia ya como grupo. Sin duda, independientemente de lo que pase esta semana, Lérica tiene mucho recorrido a futuro. ¿Cómo se presenta el resto del 2024? Ya con un verano cargado de fechas. Sí, sin duda, empezamos el día 4 en Navarra, ya tenemos bastantes conciertos para este año y bueno, pues ya te digo, con la maleta cargada
de canciones, de colaboraciones, de conciertos y con mi compañero a todas partes. Pues ahí está ese momento, también ese futuro. Desde aquí desearos lo mejor, la mejor de estas suertes con este astronauta. Antes de despedirnos, invitaros a que hagáis un llamamiento a la audiencia a que se sume a esta fiesta del Benidorm Fest y también a que vote por este astronauta. Pues nada, nosotros somos Lérica, tenemos muchísima ilusión, ¿no, compi? Sí, por supuesto. Y la Eurovisión. Somos Lérica y nada, llevamos una propuesta con toda la humildad y con toda la profesionalidad que podamos y vamos a por todas. Contamos con todo vuestro apoyo. Muchas gracias por todo. Pues Lérica, ahí están. Gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Abierto. Toda la suerte del mundo en Benidorm Fest, también con este astronauta. Esperamos poder contactar con vosotros dentro de unos días con ese micrófono de bronce en las manos y la representación de Eurovisión en vuestro poder también. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a vosotros. Un saludo, os dejamos ahí disfrutando de la playa de Benidorm. Nosotros nos vamos a ver cómo es este astronauta. Fuiste mala, muy mala conmigo. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Con lo bueno que he sido contigo, todo pa' que ahora me dejes el leído. Mi psicólogo se ha comprado un yate, con todo lo que llevo gastado en superarte. Me está saliendo caro esto de tirar pa'lante. Quedé sin un duro, pero más duro que antes. Esta noche se baila sin gravedad, flotando como astronauta. Vas a llorar cuando me veas de farra. En otra galaxia ya volé de tu aula como astronauta. Se respira tu mentira en el aire. Por eso es que ahora tengo que resetearme. Tiré pa' otro planeta en un platillo volante. Saltar a un multiverso donde no duela amarte. Abrir los ojos y no tenerte delante. Esta noche se baila sin gravedad, flotando como astronauta. Vas a llorar cuando me veas de farra. La 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 rica, la rica.